Están afinando detalles para calificación de caballos en Expo Ganadera. La tecnología está ayudando a proteger a mujeres que han sido violentadas. Se realiza calificación de machos brangus dentro de las actividades de Expo Ganadera 2019. Bienvenidos a su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Hoy nos saluda Basilio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Tenemos detalles ahora ya de la Expo Ganadera, los últimos días. Estamos a 3 días para que acabe la Feria Tepa Abril. Aproveche lo que queda de esto porque ya después del lunes vuelve todo a la normalidad aquí en Tepatitlán. Vaya a Expo Ganadera, al centro de la ciudad y también el club de feria. Allí puede usted disfrutar con su familia. Aproveche porque le digo, después del lunes ya todo regresa a ser normal como ocurre cada año. Vamos empezando con recomendaciones de Cruz Roja. La fiesta Tepa Abril continúa y es importante que durante y aún al término se conduzca con precaución, ya que en esta temporada aumentan los accidentes viales y algunos se ve involucrado el consumo de alcohol. Ante ello, Cruz Roja recomienda. Sí, sobre todo en esa temporada de feria hay que tener bastante cuidado, sobre todo en el consumo del alcohol. En el alcohol no es un problema, el problema es consumirlo de forma no moderada y no tranquila. El exceso en el consumo de alcohol puede causar padecimientos en las personas que pueden llegar a ser muy, muy severos. En los peores de los casos puede llevar a una persona al coma y de ahí puede llevarlo a la muerte, ¿sí? Afortunadamente no son muchos, pero sí se pueden presentar por el consumo excesivo del alcohol. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si usted ve que su compañero, amigo, familiar está consumiendo de forma excesiva alcohol, la recomendación es que lo limite y empiece a darle líquidos, hidratarlo para poder también un poquito disolver y meter más agua adentro de la sangre que alcohol. Sí, eso lo va a favorecer mucho y pues invítelo a que ya modere o ya limite su consumo de alcohol. La siguiente es que, pues obviamente, si consumen alcohol, así sea uno o dos tragos, la recomendación es que ya no manejen, que siempre tengan un conductor designado. La incidencia de accidentes automovilísticos aumenta mucho por dos causas actualmente, el consumo de alcohol y el uso del teléfono celular. Sí, esas son las dos principales causas de los accidentes automovilísticos. Entonces, ¿dónde radica la prevención? Pues primero no utilice el teléfono celular mientras conduce y la siguiente es, pues no consuma alcohol si va a conducir, y si lo va a hacer, pues lleva un conductor designado o solicite otro medio de transporte como un taxi, ¿no? O solicite a alguien que lo pueda llevar o acompañar. En la pirámide de vialidad, el peatón lleva la preferencia, pero eso no nos hace inmunes a tener algún accidente o a no respetar las señales de tránsito. Si va a cruzar un lugar con semáforos, espere que sea su turno, porque los semáforos también aplican para los peatones. Entonces también espere que sea su turno de cruzar por el semáforo. No se cruce el semáforo, no se cruce la calle o la avenida cuando el semáforo esté en verde, ya que eso puede ser que la circulación, que un vehículo lo arrolle. Entonces la siguiente es, cruce por las esquinas, eso es muy importante como peatón, siempre utiliza las esquinas para cruzar, eso le va a dar más seguridad. Antes de cruzar, pues la recomendación típica, verifique los dos lados, que no venga ningún vehículo, y si viene algún vehículo, antes de cruzar, trate de hacer contacto visual con el automovilista para asegurarse que él ya lo vio. ¿Sí? Si el automovilista posiblemente puede venir distraído, usted puede evitar un accidente. Y también pues usted como peatón se cuide de los vehículos. Recuerde que todos somos parte de la vialidad. Ante ello, respete las señales de tránsito y siga las recomendaciones para evitar algún accidente. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT, Tania Durán. Bueno, aunque el conductor siempre lleva el peatón siempre lleva preferencia al cruzar las calles, usted no haga caso a esto, porque la realidad, por ejemplo, aquí en la región de Los Altos, los peatones son quienes menos preferencia tienen, y mejor ya pase cuando no haya algún vehículo circulando, o menos que usted voltee a ver al conductor para que haga contacto visual y sepa qué va a hacer, porque aquí se siguen dando las personas atropelladas o golpeadas por vehículos debido a que quieren cruzar y el conductor no respeta al peatón. Eso es algo tradicional aquí en Tepatitlán y Arandas, así como otros municipios. Vamos ahora con la imposición de cofias de CCT.
En el auditorio Rodolfo Camarena Báez del Centro Universitario de Los Altos, el pasado 2 de mayo se realizó la imposición de cofias de los alumnos del segundo semestre del CECITE Jalisco, plantel Tepatitlán, mientras que los estudiantes del último semestre de bachillerato realizaron el paso de la luz, con la representación de Flores Nattingel, quien fue considerada la iniciadora de la enfermería. Apagando las luces del auditorio, cada uno de los estudiantes pasaba al escenario a encender su luz, la cual simboliza el compromiso ético y humano. Una de las estudiantes brindó un mensaje a sus compañeros, profesores y padres de familia. Queremos agradecerles por su presencia en esta ceremonia tan simbólica e importante para nosotros. En especial agradecemos a nuestra directora, a nuestros docentes y a nuestros padres por el gran apoyo que nos han otorgado a lo largo de este camino. No tenemos por qué agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en nuestra formación, porque siempre nos brindan los medios y nos enseñan a ser mejores día con día. A no conformarnos con poco y exigirnos tanto como ellos exigen a sí mismos. Para que nosotros crezca esa semilla, la cual sembramos desde que decidimos formar parte de esta carrera técnica tan bonita que es esta carrera. Una labor de conocimiento, vocación y pasión. Gracias a ustedes, hoy estamos aquí con el compromiso de seguir esforzándonos y haciendo crecer los frutos de aquella semilla. De todo corazón, gracias por todo. La directora del plantel agradeció a los padres de familia por apoyar a sus hijos e invitó a los alumnos a no rendirse y seguir con su preparación educativa y no darse por vencidos. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, eso es en cuanto a estudiantes que recibieron su cofia para continuar con su preparación para ser enfermeras o enfermeros. Vamos ahora a hablar acerca de la calificación de caballos que será mañana en Expo Ganadera. Ve usted lo que opina el juez que estará calificando los caballos cuarto de milla. Sí, exactamente, pues nos hicieron un favor de invitarnos el ingeniero Carlos Barba, nos invitó al juzgamiento de la calificación de caballos, de cuarto de milla de trabajo, y bueno, con mucho gusto y agradecidos. Eres productor de caballos también tú, ¿verdad? Sí, también tenemos un centro de entrenamiento en Monterrey y tenemos un criadero de caballos, cuarto de milla. Un buen juez debe conocer también y por eso debe ser criador también, ¿no? Sí, definitivamente el conocer lo que es el balance del caballo, los aplomos, que esté bien balanceado y todo, es parte fundamental para un buen caballo. Vienes a calificar el sábado, ¿qué buscas esperar? Bueno, este sábado también tenemos la calificación de cuartos de milla, ya de los caballos de 3, 4 años y en adelante. Pues vamos a buscar un ejemplar que me represente una armonía, un balance muy bien, unas inserciones tanto de cabeza como de cuello, hombros, lo mejor posible. Sabemos que es muy difícil encontrar un caballo perfecto.
pero Cuarto de Milla nos tiene un prototipo de caballo en el cual nos basamos para el juzgamiento de los caballos que entran a las competencias. Entonces de ahí partimos para ver la calidad del caballo, la belleza, los aplomos. El aplomo quiere decir que esté correctamente el caballo, que no tenga alguna desviación en sus extremidades y que se vea lo más correcto posible, ¿verdad? También dentro de algo muy importante es la presentación que hacen los manejadores de los caballos a la hora de la competencia. Muchas veces un buen presentador resalta lo bonito del caballo y esconde los defectos. Ahí muchas veces es cuestión de percepción de óptica, ¿verdad? Para poder engañar literalmente la vista del juez y hacer que mi caballo sea y resalte más. ¿Un cuarto de milla para qué se utiliza o para qué se pero tú lo calificas, pero con cuál fin lo calificas y con qué se usa? Bueno, mira, en este caso, la verdad, el caballo cuarto de milla para nosotros es un caballo muy, muy versátil. Es un caballo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para labores de trabajo, tanto en el campo como en un lienzo, como en una arena. Inclusive algunos caballos cuartos de milla se han visto en los concursos de salto, obviamente a sus adecuaciones, ¿verdad? Digo, a sus limitancias, pero son muy versátiles. En este caso estamos calificando el caballo de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos buscando los aplomos, las hechuras más correctas que puedan servir a futuro o en su momento para que ese caballo pueda desarrollar una actividad física, llámese charra, llámese de rodeo, de placer, de cabalgata, etc., ¿verdad? Y ya con el registro del caballo ya empiezas un criadero, un pie de cría con una con un linaje que ya viene de a tiempo atrás. Entonces, al final de cuentas, lo que vas a producir va a ser un potrillo que te va a dar las cualidades y las habilidades para el trabajo que se requiera. ¿Cuándo va a ser la calificación? ¿A qué hora se inicia? Es este sábado, 4 de mayo, a las 5 de la tarde en el óvalo de la feria de Tepa. Y queremos hacer una invitación para que la gente nos acompañe. También tendremos por ahí una exhibición de niños y ponis que también se van a calificar. Entonces, algo para hacer un incentivar a la gente a que venga y a la gente que tiene caballos también que los traigan y que se animen a venir a las calificaciones. Yo no sé nada de caballos, ¿puedo venir y aprendo algo aquí? Sí, claro, porque en cada calificación, en cada categoría, hacemos un pequeño resumen. No tanto de criticar los defectos del caballo, porque eso no lo hacemos. Resaltamos lo bueno de cada caballo, ¿verdad? Tanto del primero, segundo y tercer lugar, de los que van ganando en su categoría. Y luego entran todos los primeros y segundos lugares de cada categoría, van a entrar a una final, a una última calificación que le llamamos para sacar el gran campeón y el campeón reservado, el mejor en su clase. ¿Tú ya cuántos años tienes de experiencia tú calificando? Pues mira, ya de calificando ya tenemos 5 años, pero tuvimos caballos desde hace 15 años que trajimos caballos compitiendo de tanto cuarto de milla como pintos en las calificaciones del circuito nacional de cuarto de milla. Y pues bueno, vas agarrando la experiencia y vas entendiendo lo que vas, digamos, tu criterio te va diciendo que es el mejor caballo. Entonces, cerca de la calificación de ganado será mañana 5 de la tarde en el óvalo central de la Expo Ganadera para que usted tenga los detalles y aproveche para acudir a disfrutar también de actividades, tanto calificación como demás acciones que están realizándose en Expo Ganadera. Vamos ahora a hablar acerca de una tala de árboles que hubo aquí en Tepatitlán. En la entrada del fraccionamiento del Fobiste en Tepatitlán estuvieron talando árboles, lo que desató la inconformidad de los vecinos del Fobiste y fraccionamientos cercanos, quienes se acercaron a los que realizaban dicha práctica para pedir que pararan, a lo que recibieron una respuesta negativa, comentando que tenían un permiso y una orden de proceder con la tala de los más de 6 árboles que ahí se encontraban.
Una de las vecinas mencionó que hasta recibió supuestas amenazas del dueño del terreno, quien la llamó chismosa y metiche, así como la mandó a ocuparse de sus cosas y dejarlo en paz. Así declaró para una entrevista al medio de comunicación Punto Abierto. Los afectados alegan que es injusto, ya que las temperaturas son muy altas y el talar estos árboles dejará el clima aún peor. No se han plantado los árboles suficientes en nuestra ciudad y se está llegando a temperaturas muy altas jamás alcanzadas hasta días pasados. También mencionan que personal de ecología quedó de reunirse con ellos, así como elementos de seguridad pública para llegar a un acuerdo y nunca llegaron. Las personas siguen muy molestas y piden una solución y que alguna autoridad dé la cara. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Sí, les faltará conocer la versión de ecología para conocer bajo qué condiciones se dio el permiso. Casi siempre cuando dan autorización para cortar un árbol, siempre lo que hacen es pedirle que planten cierta cantidad de árboles ya en tamaño adecuado para compensar esa pérdida. Ojalá que se pueda conocer bajo qué condiciones se hizo el contrato para lograr compensar esta pérdida. Vamos ahora a hablar acerca de cómo tecnología está salvando a mujeres. A principios de año, el Congreso del Estado aprobó que los agresores de las mujeres, víctimas de violencia, que cuenten con órdenes de protección, puedan ser vigilados a través de un brazalete electrónico con sistema de posicionamiento global. Y ante esa posibilidad, desde el mes pasado, en Zapopan, se entregaron dijes de seguridad para que las potenciales víctimas pidan auxilio y sean constantemente monitoreadas por la Policía Municipal. La tecnología, que básicamente es un botón de pánico, protege a 150 mujeres en situación de violencia. Hasta el momento, la corporación ha atendido 5 llamados en los que el agresor se acercó a la víctima y hubo violencia, aunque solo en uno de ellos se logró detener a la expareja sentimental de la víctima. Para que una mujer acceda a tener un botón de pánico, debe contar con una orden de protección emitida por el Ministerio Público, deteniendo la expansión de este artículo a más municipios del estado, ya que se requiere un presupuesto muy elevado, utilizando rutas para intentar erradicar la violencia. Iniciando con instalar una mesa de seguridad, acordando implementar un solo protocolo de medidas de protección y que cada comisaría envíe al fiscal sus datos sobre órdenes de protección para revisar caso por caso en todo el estado. Bueno, solo en cuanto a la situación para proteger a las mujeres, también hay un botón de pánico que se puede activar para que las mujeres ya estén protegidas y en caso de tener un riesgo lo activan y bueno, ya pueden recibir apoyo de las autoridades. También le comento, ya de aquí al domingo usted puede sintonizar el canal 19 de Televisión Pocalitepa, donde usted puede ver lo que ocurre en la Expo Ganadera 2019. Allí usted podrá estar al pendiente de todo lo que ocurre, de todo lo que sucede, y bueno, tener usted los detalles ya de lo que viene. Le recuerdo, mañana está Caballo Dorado en la Expo Ganadera, esto para el cierre de las actividades, aunque el domingo es el día de la clausura, a las 7 de la noche está programada, entre 7 y 8 de la noche, esto para que no pierda detalle y siga todo por el canal 19 de Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Mi bebé tiene una forma especial de darme alegría día a día. Yo lo consiento con las nuevas toallitas Skin Balance de Pacífica, con vitamina E y aceite de almendras, dejando su linda pielecita más suavecita y nutridita. Pacífica, lo mejor contigo. Expo Ganadera Tepa 2019. Caballo Dorado. Sábado 4 de mayo. Ven, animalito, ven, ven y sígueme, verás lo que vas a aprender. No ves que soy muy guapo artístico. Ven con tu familia y pásalo en grande. 7 Leguas te invita. Te ofrecemos los mejores precios. Tenemos una promoción que no dejarás pasar. Piso porcelánico a solo 99 pesos el metro cuadrado. El mejor pegamento de la región a Demi. Además, un 10% de descuento en nuestra línea Castel. Visita Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Soy
Salvador Gutiérrez. Te presento la información deportiva en CNT. Costeño, aceite vegetal comestible, con la calidad que tú y toda tu familia merecen. Presentes en los mejores productos de la región. Mantén el sabor y sazón de tus alimentos sin afectar tu salud. El auténtico sabor costeño, hasta la mesa de tu hogar. Aceite Costeño, el aceite de los salteños. Luce espectacular con DePaul. Sorpréndete con nuestra amplia variedad para cualquier gusto en renta y venta de trajes de la mejor calidad. Si mencionas que nos viste en televisión, te damos un 10% de descuento. Deja que nuestra experiencia te haga lucir espectacular. En Vitrosa te queremos consentir. Por eso ponemos los pisos rectificados 60 por 60 desde 182 pesos. Baños One Piece a solo 1,445. Y pega porcelánico blanco a solo 120. Aprovecha nuestras promociones en línea de baños básica y tradicional. Recuerda que tu hogar refleje tu estilo. Vitrosa, excelencia en pisos. Te mejoramos cualquier presupuesto. Para hacer las cosas bien, nos tenemos que preparar. Porque esta es una gran responsabilidad y hay una enorme diferencia entre cumplir y destacar. Si hay una lección que aprender, es que los resultados llegan, pero no aparecen de inmediato. Cuando la semilla germina, todo cobra sentido. Así inicia la refundación. Gobierno de Jalisco. Recibimos el reporte de que el canal se había desbordado. El helicóptero llegó, pusimos arneses y lo subimos antes de que nos los arrancara el agua. Y ahora nosotros necesitábamos ayuda. Como pudimos, nos fuimos a la unidad. El agua comenzó a llevarnos, nos azotaba contra las paredes. Por las ventanas alcanzamos a salir y agarrarnos del techo de la ambulancia. Ya de repente escuchamos que regresó el helicóptero. Inundaciones llama a la Cruz Roja. Ahora la Cruz Roja es quien te llama. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos con información aquí desde el noticiario CNT. Vamos ahora a hablar acerca de los detalles de la calificación de machos Brangus. Continuando con el juzgamiento de ganado Brangus rojo y negro, en la Nacional Brangus 2019, a cargo de la juez Tracy Middleton, dando seguimiento, pero en este día, calificando a los machos de esta raza. En la raza Brangus negro, presentando 14 categorías, y de Brangus rojo, 15 categorías, mostrando sus mejores ejemplares, quienes competían por los títulos campeón becerro reservado, campeón joven reservado, campeón torete reservado, campeón adulto reservado, y el gran campeón de la raza y campeón reservado. Con la presencia de expositores de 20 estados, Rancho El Centro, El Ancla, San Ángel, San Nicolás de Batres, El Agate, Ganadería Santa Elena, Ganadería Twins, Buenos Aires, Rubén Herrera, Casa Blanca, Las Ánimas, Revlac, Medina Brangus, La Primavera, Buenos Aires, Dorelli, Ganadería Milán, El Agate, El Palmar, La Primavera, La Labor, Las Brujas, Tres Reyes, Santa Bárbara, Estrada Brangus, Cházaro Brangus, MC Brangus, La Miura, El Granizo de San Juan y La Providencia. Acto seguido de la calificación, con algunos de los ejemplares juzgados, se pasó a la subasta Brangus. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Tania Durán. Hoy en concreto tocaremos un tema que debe preocuparnos a todos aquí en la región de Los Altos. En Semana Santa y Semana de Pascua, donde hubo más accidentes, fueron dos zonas, la región de Los Altos y Colima. Bueno, la carretera rumbo a Colima, la autopista. Y aquí en la región de Los Altos constantemente escuchamos tanto en las ciudades, ya sea Arandas, Tepatitlán y otras más, accidentes viales de motociclistas, de conductores de automóvil que chocan o que dan alcance.
En carretera ni se diga, muertos en una carretera por un accidente, ya sea la Tepa Arandas, o muertos en la carretera de Tepatitlán San Juan de los Lagos, o accidentes con lesionados. Bueno, eso ocurre constantemente. La pregunta que debemos hacernos, ¿qué ocurre en la región de Los Altos? O somos muy temerarios y manejamos a exceso de velocidad sin cuidar nada, o no sabemos manejar, o nos importa muy poco lo que ocurra. Lo que realmente está sucediendo es que hay accidentes constantes, es que hay personas que pierden la vida, es que hay muchos lesionados y personas que quedan discapacitadas por esos accidentes. Aquí la pregunta es, ¿qué hacen las autoridades viales para evitar esto? ¿Qué hace la Policía Federal de Caminos para evitar esto? ¿Qué hacemos como ciudadanos para evitar los accidentes? Estamos ante una posibilidad de mejorar todo esto, pero eso no ocurre. ¿Le ha pasado a usted que va circulando en la ciudad, cualquiera, pone su direccional y en lugar, el vehículo que va atrás cederle el paso, le cierra el paso a usted? Si lo rebasa, el vehículo que usted rebasa lo quiere alcanzar y rebasarlo. Eso es manejar agresivamente. Falta concientización, manejar a la defensiva. Y bueno, y que autoridades apliquen la ley realmente. Y bueno, presidentes municipales, gobernador, empezar a buscar, a traer recursos para tener carreteras más seguras, bien balizadas, bien señalizadas y sin daños. La carretera de Zapotlanejo a San Juan de los Lagos es importante que se amplíe a 4 carriles. En tanto, como conductores, debemos tener acciones para evitar accidentes, manejar a la defensiva, siempre a la defensiva, siempre ceder el paso y no arriesgarnos, no ser temerarios. Eso es lo que debemos hacer. Las autoridades multar, no les queda de otra. Así es que, si usted es conductor o peatón o motociclista, cuídese mucho, protéjase, porque estamos en una zona donde hay accidentes con muertos y lesionados a diario. Cuídese y cuida a los demás, no queda de otra, porque si no, seguirán noticias de accidentes, de personas muertas, lesionados y personas que quedan con alguna discapacidad, familias en luto causadas por los accidentes. Ojalá que esto algún día cambie y que la región de Los Altos se convierta en una región ejemplo para evitar accidentes, que creo que eso nunca va a ocurrir. Esto es en concreto para CNT Basilio Gutiérrez. En Salud Integral de Los Altos, su principal objetivo es proporcionar servicios de prevención, formación y atención en el campo de salud mental y socioemocional de calidad a todas las personas que requieran de estos servicios, principalmente a los de escasos recursos económicos. En el mes de mayo, arrancarán diferentes talleres preventivos para concientizar a la sociedad, y uno de ellos es el de tanatología. La palabra tanatología tiene un significado, tanato significa muerte, logos es estudio tratado, entonces trata sobre el estudio sobre lo que es la muerte, más que nada el cómo trabajar con el proceso de la muerte, con el cómo llevar un duelo de una manera sana, ¿sí? Entonces las personas muchas veces no saben cómo llevarlo, creen que lo que están sintiendo es malo o se están volviendo locos incluso, entonces eso pues son ideas erróneas que vamos teniendo, ¿no? A partir de mitos o creencias, y la tanatología pues viene a ayudar, a colaborar en esto, en hacer entender a las personas que lo que están viviendo es sano y no es malo, entonces ayudarlos a comprender para que expresen lo que sienten. Este taller lo hemos llevado durante algunos años, ya este sería el taller número 32 que vamos a hacer. El segundo taller de tanatología va dirigido para todas aquellas personas que han tomado el primer taller sobre este tema. La terapeuta Rosa Íñiguez nos comenta qué podrán aprender en el taller. Se enfoca en la expresión de, más que temáticas, se enfoca más en que expresen lo que sienten, en que saquen eso con lo que están cargando. El taller no les va a venir a solucionar, no les va a traer a su ser querido a esa situación, pero les va a ayudar a que expresen lo que sienten y entonces puedan tener mayor fuerza para continuar con la vida. El taller de tanatología arrancará el martes 14 de mayo en las instalaciones de Salud Integral de Los Altos, en la calle José Clemente Orozco 460. Para mayor información, comunícate al número telefónico 78-12345. La terapeuta hace una invitación.
Bueno, pues los invitamos a todos a que se animen a venir. Es un proceso difícil, es doloroso, no cualquiera se atreve a vivir esto, a expresarlo y a reconocer el dolor. Ojalá que se atrevan a encontrar esta luz que todos estamos buscando, un camino para continuar con la vida. Y bueno, aquí pueden encontrar esto, pueden encontrar amigos y pueden encontrar una guía hacia dónde dirigirse y cómo continuar con la vida a pesar de este dolor. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos a hablar acerca de Twitter. FAOAmérica informa, el cambio climático ya está afectando la producción agrícola y la seguridad alimentaria. El logro de hambre cero para 2030 dependerá de la rapidez con la que ampliemos la acción climática en la agricultura. ISTE da a conocer, padecer obesidad durante la infancia aumenta las probabilidades de padecer discapacidad, obesidad o muerte prematura en edad adulta. Promueven tus hijos e hijas una alimentación saludable y el ejercicio físico para prevenir complicaciones. ONU Medio Ambiente da a conocer, uno de cada seis peces capturados en el mundo es un atún. Este pez es esencial para la dieta humana y para las economías de varios países, pero casi la mitad de las especies de atún están sobreexplotadas. SADER informa, una de las acciones que están encaminadas a la sustentabilidad pesquera es destinar la captura de atún aleta azul a la engorda para aumentar su valor y asegurar la generación de empleos en las granjas de engorda. La industria atunera genera 12.000 empleos directos y más de 60.000 empleos indirectos. Salud Jalisco da a conocer, la vacuna hexavalente es una solución contra seis enfermedades en una misma dosis. Solicítala en tu centro de salud más cercano. ¿Sabías que esta vacuna combate seis enfermedades? Tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis, influenza tipo B y hepatitis B. Salud México da a conocer, en la temporada de calor, los alimentos tienden a descomponerse rápidamente. Recuerda mantener una higiene adecuada al prepararlos y comerlos. Al preparar o consumir alimentos, lava correctamente las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Usa agua embotellada, hervida o desinfectada. No consumas alimentos después de su fecha de caducidad. Evita el consumo de alimentos en la calle, ya que el polvo los contamina y el calor los descompone rápidamente. Salud México informa, desde 1996 en México está libre de casos autóctonos de sarampión. Esto quiere decir que el virus no circula en México. Salud México da a conocer, aplicar la vacuna contra el sarampión es la principal medida preventiva contra esta enfermedad, es segura y eficaz. Vacuna contra el sarampión es la principal medida de prevención. La primera dosis se aplica a los 12 meses de edad y a los 6 años de edad, o al ingresar a la primaria se aplica la segunda dosis. Vamos ahora a hablar acerca del mensaje del Evangelio. Es un gusto poder saludarlos con el mensaje del Evangelio de este próximo tercer domingo de la Pascua. Estamos gozándonos con Cristo vivo. Y este domingo escucharemos ese encuentro de Jesús con sus apóstoles en su lugar de trabajo. El Jesús que llega a la orilla del lago y los ve trabajando, los ve afanándose. Les pregunta, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, Señor. Es el Señor que dice, echen las redes a la derecha. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes parecía que se rompían. Es Jesús que se hace presente en el mundo del trabajo. Es Jesús que hace próspera la obra de nuestras manos. Es Jesús que dice, yo estoy contigo, ahí donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú te desarrollas. Yo doy prosperidad a tu trabajo, a tu esfuerzo. Agradezcamos la presencia viva de Jesús en medio de nuestras actividades cotidianas. Que nos gocemos con Cristo resucitado, trabajando con gozo y esperanza cada día. Al final del Evangelio viene esa confesión triple de San Pedro,
el primero de los apóstoles, Pedro, ¿me amas? Y es esa triple profesión de amor de Pedro, a quien el Señor constituye cabeza visible de su iglesia. Pidamos al Señor que nuestra Iglesia Católica permanezca fiel a Pedro y a sus enseñanzas, porque siendo fiel a Pedro, seremos fieles a Jesucristo. Que el Señor nos conceda esta gracia de fidelidad y de gozo en el trabajo cotidiano, en el trabajo de cada día. Con esos deseos los bendigo. El Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, gracias al Padre Elías Merano por el mensaje del Evangelio de este fin de semana. Esto por si usted va a misa, ya tiene un adelanto de lo que va a ocurrir en este Evangelio. Le comento, de aquí al próximo domingo estaríamos transmitiendo por Canal 19 a partir de las 9 de la noche, todo lo que ocurra en Expo Ganadera, para que usted vea los detalles de lo que está generándose en este lugar. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. Te ofrecemos los mejores precios. Tenemos una promoción que no dejarás pasar. Piso porcelánico a solo 99 pesos el metro cuadrado. El mejor pegamento de la región a Demi. Además, un 10% de descuento en nuestra línea Castel. Visita Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Si tu sueño es volar alto, ven, despega y viaja con nosotros. Tenemos tu pase de abordar. Estudia sobre cargo de aviación. Incluye el idioma inglés. Reconocimiento con validez oficial. Somos la única escuela en la región con esta carrera de altura. Complementa tu carrera o solamente estudia francés. Que no te deje el vuelo. Avenida Gómez Morín 998-7, Tepatitlán, Jalisco. Viajes Maris. Marisela te ayuda a vivir la mejor experiencia de tu vida. Ven, visítanos y cambia la manera en que viajas. Elige el destino y déjanos sorprenderte. Viaja con nosotros y vive una aventura como ninguna otra. Contáctanos al 378-78-22607 o visítanos en Independencia 146. Super Sí Ferretería, tu super ferretería. Gran variedad de artículos, muebles para baño, azulejos, pisos para tu hogar. Contamos con las mejores marcas en adhesivos Ademil, calentador solar marca Sunantech, los mejores precios en bombas para pozo profundo, paneles solares y bombeo solar. Ven y comprueba por qué somos la ferretería número uno de la región. Visítanos en Morelos 25 en San Ignacio. Lo saludable ahora es rico y nutritivo. El sabor que siempre debe acompañar tus comidas. Tortillas Fibro Nopal y tortillas de harina Mapita. Probiótico más fibra es bienestar. Mueblería Rábago de los Altos festeja mamá con hasta 30% de descuento en productos seleccionados. Por cada 3,500 pesos de compra, llévate un pastel de regalo. Este 4, 5 y 6 de mayo te esperamos en sucursal Las Aguilillas, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Festeja mamá con Mueblería Rábago. Soy Salvador Gutiérrez, te presento la información deportiva en CNT. El edificio estaba muy deteriorado, por fin logramos ver un espacio por donde podíamos pasar y llegar hasta el niño. Logramos salvarlo. Lo peor para nosotros apenas estaba comenzando. El edificio que estaba al lado se vino abajo, se cayó, donde estaba el güero. Otro rescatista. Tuvimos que trabajar por 2 días seguidos hasta que pudimos dar con él. Siempre que sucede un desastre, la gente llama y sabe que la Cruz Roja va a estar ahí. Pero, ¿a la Cruz Roja quién le ayuda?
EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y seguimos en su noticiero CNT. Vamos ahora a dar acerca qué es lo que queda en Expo Ganadera de Eventos desde hoy hasta el domingo. Hoy por la noche vamos a tener rodeo profesional. Es algo que pues muy atractivo para la gente. Mañana tenemos el área de espectáculos a Caballo Dorado, que ha causado también algo de expectativa. Y ya el domingo va a ser una feria de escaramuzas y ya la clausura a las 8 de la noche. Hablamos de hoy, el rodeo profesional es arriesgar la vida de todos los que montan los toros y es algo emocionante. Así es, ya ves, es algo que pues, a la gente de campo nos gusta mucho y pues generalmente esperamos que venga algo, haya algo de asistencia. Hasta el momento, ¿cómo has visto la calificación de ganado, el ganado que trajeron este año? ¿Cómo te ha parecido? Excelente, por primera vez en Tepa ya estuvimos dos posiciones nacionales con muy buenos resultados para la gente de Jalisco y especialmente para la de Tepatitlán. Estamos viendo precisamente el campeón nacional, Brangus Rojo. ¿Es este? Pues es una... Da mucho gusto que seguimos conservando el liderazgo a nivel nacional en Tepatitlán y Jalisco en la ganadería. Cumpliendo metas que se pusieron hasta ahorita, al principio de esta expo, ¿verdad? Sí, metas muy... Principalmente las metas eran ganaderas y creo que se han cumplido bastante bien. Algo que me llamó la atención, el apoyo que diste a artistas de Tepatitlán en esta expo ganadera. Así fue la gente que se encargó de elaborar el programa de artistas. Tenían la consigna de apoyar mucho a gente local, gente de la zona, gente de la región. Y creo que también por ese lado también se logró. Me llama la atención también que tienes rodeo profesional, la gente viene y también tienes música después. Así es, ahí después claramente hay una banda y para conseguir la diversión un rato más, ¿no? Bueno, y el sábado Caballo Dorado son ni quién decir, para que la gente se venga, ¿no? Así es, ya, yo creo que ya muchos ya tienen la intención de venir, aquí los esperamos si gustan. Es un grupo que sigue vigente de mucho tiempo y la verdad todavía nos sigue gustando ese tipo de música, ¿no? Y también con el boleto de entrada es gratis ver a Caballo Dorado. Así es, con el boleto de entrada, 40 pesos a la entrada, es todo lo que hay adentro es gratis. Y el domingo está el show canino también que atrae mucha gente. Sí, el domingo en la mañana tenemos el show canino después de misa de 10, va a ser la final del show canino que ya está llevando previamente en el Parque Lineal. Y aquí va a ser ya la entrega de los trofeos, digamos la final. Y el domingo en la tarde este show de escaramuzas también que llama la atención. Así es, también ya atrae mucha gente la feria esta de escaramuzas. Pues son eventos que siempre nos llaman la atención, ¿no? La invitación para que la gente venga de aquí hasta el domingo y aproveche todo lo que es Expo Ganadera. Así es, pues ya es el cierre, ya estamos en la recta final. Seguimos esperando a la gente que se animen, que vengan y que aprovechen ya de aquí porque esto se va a acabar y hasta el año que entra nuevamente. Bueno, y gracias, te agradezco mucho y suerte. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí están las actividades de Expo Ganadera de aquí hasta el próximo domingo. Vamos ahora a hablar acerca de un tema importante. Hoy es el Día de los Albañiles. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, rechazó que eliminar la reprobación en primero y segundo de primaria y en preescolar sea una medida laxa. A quien se tendría que reprobar, dijo, es a los papás y a las mamás que no los llevan a la escuela. En un acuerdo publicado el pasado 29 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, la SEP anunció que para pasar de primero a segundo y luego de segundo a tercer grado de primaria, se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Profesores de primaria y especialistas en este nivel educativo explicaron que eliminar la reprobación genera el riesgo de que los niños avancen en el trayecto escolar sin las competencias necesarias para adquirir conocimientos. Moctezuma Barragán consideró que el daño que le pueden hacer a un niño al ser reprobado es estigmatizarlo por su familia, por sus compañeros y por amigos. Y consideró que hay muchísima investigación de que es mejor acompañar personalmente a los alumnos para saber qué problemas tienen en lugar de reprobarlos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT,
Elizabeth Romero. Bueno, fue la nota acerca de que se quiere buscar que niños de primero y segundo de primaria no sean reprobados, porque dicen que hasta tercero de primaria es cuando se debe tener obligación de seguir pasando los grados escolares y ya tienen mejor conocimiento y saben qué es lo que quieren los niños. Ahora sí, vamos a hablar acerca del Día de los Albañiles. Carretillas, cinceles, arena, palas, botes, buen ambiente, sol y muchas ganas de trabajar, es como viven el día a día los albañiles, quienes realizan el trabajo pesado y que gracias a ellos podemos disfrutar de casas, oficinas, edificios y mucho más. Hoy en su día, ellos nos platican sobre su labor. Bien, Francisco, platícanos cómo es su trabajo del día a día. Pues bien. Es muy pesado. No, normal. ¿Qué es lo que hacen para motivarse? ¿Ponen música? ¿Andan platicando? ¿Qué? Sí, ponen música para motivar el día. ¿Y el sol qué? ¿No le escala? No, no. Ya estamos acostumbrados. Ah, muy bien. Francisco, platícanos, ¿por qué te quisiste meter a esta chamba ahora sí? ¿Quién te motivó? ¿Alguien de tu familia? No, no, yo solo me motivó ver los que salían bien cansados y pues me gustó el trabajo de la obra. Es así, aparte hacer ejercicio, ¿verdad? Sí, sí, todos los días. Me voy en la bicicleta hasta Chispeadero. Pero no, sí, sí me gustó trabajar en la obra. Pues me gustó, no sé, pero me gustó y tengo como 4 años trabajando. Y nomás duré como 2 de chaleco y de volada me agarré la cuchara. Oye, Fernando, platícanos, ¿desde cuándo iniciaste a trabajar en esto? Empecé desde los 12 años y a los 14 años hice mi primer casa de 2 pisos. Tengo 35 años de maestro de tecnología, cualquier tipo de sistema, arquitectónico, arquitectura, ingeniería, cualquier tipo de sistema, hidráulicos, estampados, pues etcétera, etcétera, y suficientes, bastantes trabajos, así como arreglé el parque del Pelegrino en la Alameda, yo fui el que hice el puente también. Platíquenos un poquito sobre lo que es este trabajo. A lo mejor la gente los ve pues de repente pues echando sí, ladrillo, pero no sabe cómo es. Tú lo has dicho, se ve un poco sucio, pero nosotros, para nosotros no es así. Para nosotros el trabajo este, porque si hubiéramos puros ricos, pues se tiene que haber ricos y pobres, y cada gente, cada cosa se tiene que acomodar en su área. Así como ustedes, su profesión de ustedes, nosotros tenemos la nuestra. También trabajé en Aguaindustrias, en la fábrica de cono, cualquier tipo de sistema, básculas, como te dijera. Ya la experiencia que tengo de 35 años de maestro, que claro, aprendí de otros viejos, que es bien importante aprender, ¿verdad? Pero es pesado, es un trabajo pesado. Todo el tiempo ha sido pesado, cualquier trabajo es pesado. Así como ustedes batallaron en su estudio, así nosotros también batallamos para llegar al objeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ocupa todo. Como quien dice, en esta época de... Se llama cristianía en esta época de fiestas. Cristianía es ser persona. ¿Algún mensaje que quiera mandar el día de hoy la Santa Cruz a todos los albañiles? Suerte para todos y echarle muchas ganas, que todos tienen el mismo derecho de cualquier persona, sea ingeniero, sea arquitecto, sea doctor, tiene el mismo derecho y la misma perfección para lograr una meta. Muy bien, muchísimas gracias. Igual, y felicidades. Igualmente a ustedes. Gracias. Gracias. Pues muy bien, felicidades a todos los albañiles hoy en su día. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, felicidades a todos los trabajadores de la construcción. La verdad es una de las labores más complicadas, más pesadas, pero también de las más importantes, porque sin los albañiles no existen las ciudades, simplemente y sencillo. Felicidades y que lo disfruten. Vamos ahora a ver el siguiente agradecimiento.
El día nos encontramos aquí con la señora Dolores y Omar, y no sé si recuerdan el caso de Omar, quien tuvo un accidente en su motocicleta, y para ello la señora Dolores nos va a recordar su caso. Bueno, pues buenos días. Mi hijo tuvo un accidente el 14 de octubre del año pasado, y sí, en una moto, desde entonces está en cama, y pues aquí con el señor Ángel nos solicitó ayuda. Y pues sí hemos recibido varias ayudas de pues mucha gente, muchísima gente nos está apoyando. Y pues sí, también quiero agradecer a los de Grupo Tepaquiza, pues me apoyaron con una despensa, me apoyaron con un refrigerador. Y pues me dijeron que iban a seguir viendo a ver en qué nos podían apoyar. Varias personas también que me han traído despensita, me han traído medicamento, cosas que se le solicita a mi niño para hacerle su alimento. Pues que quererles agradecer de corazón, y pues para que vean que estoy agradecida pues con todo lo que me han aportado. Y pues ahorita nada más pues lo que sí pediría es de que me ayudaran a ver para lo de las rehabilitaciones de mi hijo. Y pues más que nada la rehabilitación, ya todo lo demás pues estoy muy agradecida. Y pues muy buena gente que tiene aquí Tepatitlán, Tepaquiza, y pues gracias a todos ellos por estarnos apoyando, y a ustedes por su medio se enteró mucha gente de mi hijo. Muy bien, señora, si hay una persona que conoce algún especialista que lo pueda apoyar para lo de las terapias, ¿en dónde se puede contactar o en qué domicilio? Pues mi teléfono es el 477-301-7153 con Mari Castillo, o mi domicilio es calle Canario 1842 en Colonia Las Aguilillas, a mano izquierda del templo de aquí de Las Aguilillas. Agradecer a todas las personas que se unieron a apoyar el caso de Omar, agradecer al Grupo Tepaquiza, y si hay una persona interesada en apoyar a las terapias de Omar, contactarse con la señora Dolores. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, qué bueno que se está apoyando, y ojalá que sigan ayudando a esta familia que ocupa de su ayuda. Y claro, como siempre, CNT está para apoyar a la comunidad. Gracias por su preferencia. Vamos ahora a hablar de deportes con Chava Deportes. Quedaron definidos los equipos semifinalistas, y con esto las series en busca del título de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Y es que en el tercero de la serie, Potros de San Ignacio le pegó a los Reales de Santa María para con ello lograr el pase y alcanzar a Dodgers de Capilla, Purísima Guanajuato y Concretep Tepa como los cuatro que jugarán las semifinales de esta categoría. Las series arrancan este domingo a las 3 de la tarde en los dos frentes. Dodgers de Capilla reciben la unidad deportiva de Capilla de Guadalupe la visita de los Potros de San Ignacio, mientras que Purísima Guanajuato en el campo municipal de Purísima del Rincón se mide a la tropa de Concretep Tepa. Las series son a ganar 2 de 3 compromisos por el boleto a la final de la Liga Regional Alteña de Béisbol. Después de un breve receso, este domingo se reanuda la actividad en el béisbol de la ciudad. En la Liga Sabatina reanudan con el playoff. En el Cinegético, Media Roja recibe a la Academia. En la Hacienda, Lobos ante Pegueros, mientras que Carnes Lagunillas y Saltillo jugarán en la Capilla, todos los juegos a las 3 de la tarde. Cabe señalar que Academia, Lobos y Saltillo ya ganaron el primero en su serie. Por su parte, en la Liga Dominical, este fin de semana se llevará a cabo la jornada 12. Diamonds ante Pericos en la Hacienda, Piratas contra Laureles en el Cinegético y Angelinos se enfrenta a los Astros en las Américas, todos a las 10 y media de la mañana, mientras que Boston ante Yankees a las 3 de la tarde en las Américas. Por su parte, en la Liga Femenil, San Ignacio visita Pegueros en el campo 2 a las 3 y media de la tarde y Rebeldes se mide a Tepa este domingo a las 3 de la tarde en el campo La Hacienda, para completar un fin de semana beisbolero. Bueno, esto es en cuanto a la información deportiva con Chava Deportes. Vamos ahora a el corte comercial. Regresamos con más. Pacifica trae para ti las nuevas toallitas Ultra Sensitive, sin fragancia para pieles delicadas, enriquecidas con pantenol, un nutriente que ayuda al cuidado y la hidratación. Este emoliente previene la resequedad, conservando la elasticidad de la piel de tu bebé. Pacifica, lo mejor contigo. Ya contamos
contamos con nuevos modelos en muebles. Nos distinguen como la mejor opción para tu hogar. ¡Compruébalo por ti mismo! Te esperamos en carretera Arandas Tepatitlán número 28 en Capilla de Guadalupe. Mueblería Arias, los mejores precios. Amigazo, ¿ya tienes el regalo de mamá? El bodegón quiere que no le falte nada. Por eso tenemos dos días de venta nocturna con 15% de descuento en los abonitos de toda la tienda, pagando con tu crédito del bodegón. Sí, solo este viernes y sábado con los abonitos más rebajados que nunca. Abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Somos el bodegón. Soy Ángel Pérez. Doy a conocer lo que sucede en la región de Los Altos. Tu noticiario CNT. No te puedes perder lo mejor de la Feria Tepabril 2019. Desfiles, pirotecnia, expo ganadera, charreadas y mucho más. Disfrútalo desde la comodidad de tu casa todos los días. Por el canal 19, Televisión Alteña. Ofrecemos los mejores precios. Tenemos una promoción que no dejarás pasar. Piso porcelánico a solo 99 pesos el metro cuadrado. El mejor pegamento de la región a Demi. Además, un 10% de descuento en nuestra línea Castel. Visita Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. ¡Hey! ¿Cómo les va, querida familia de Tepatitlán, Jalisco? Soy Mauricio Clark y el próximo 19 de mayo tenemos una cita en el Auditorio Miguel Hidalgo. Habrá un eventazo y sobre todo con la presencia de la Virgen de Zapopan. En mi caso me tocará impartir la conferencia Todo es Posible si lo quieres. Una conferencia fuerte en donde se abordan distintos temas como adicciones, milagro de vida, perdón, cómo hemos sido educados muchos de nosotros en aspiraciones materiales, las trampas del éxito. Te espero este próximo 19 de mayo, allá en el Auditorio Miguel Hidalgo. ¡Arriba Tepatitlán! Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. El huracán Vilma arrasó con todo. Nos pidieron apoyo para desalojar a algunas familias, pusimos la ambulancia como escudo y pudimos trasladarlos a todos. Pero pues, nosotros somos los últimos en salir. De repente era tan fuerte que comenzó a levantar la ambulancia y se iba a voltear hasta que escuchamos a nuestros compañeros llegar a auxiliarnos. Y sí, ante cualquier situación, Cruz Roja siempre está al pie del cañón. Pero para eso necesitamos que nos echen la mano. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar acerca de la prevención y evitar el dengue. Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que la curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad, como latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados, entre otros. Estos recipientes deben ser eliminados. Si son recipientes que no pueden eliminarse porque se usan permanentemente, debe evitarse que acumulen agua, dándoles vuelta, como los baldes, palanganas, tambores y otros, vaciándolos permanentemente. También existen algunos recipientes como portamacetas y bebederos. La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que pueden transmitir estas enfermedades. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que solo es recomendable en momentos de emergencia y siempre debe ser acompañada por la eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos.
Gracias por su atención. Tenga excelente fin de semana. Cuídese mucho.